estamos en la piscina de Cartagena municipal. He tenido alrededor de 18 personas mayores para hacer un poquito de gimnasia acuática, sobre todo gimnasia funcional, para que tenga movilidad un poco de toda su cuerpo, ¿vale? Que normalmente nos olvidamos un poco de él. Y después he tenido alrededor de unos 18 o 20 niños, que lo he dividido en dos grupos, uno de mayores y otros menores, a los menores para que se desenvuelva un poco lo que es el medio acuático, y a los menores le he enfocado un poquito más el curso de la iniciación en socorrismo en piscina. Creo que es una cosa muy importante, en el que en otros países se aprende en el colegio, en EGB incluso. Entonces estos chavales, pues mira, en caso de ver cualquier tipo de emergencia en piscinas o en albercas, cualquier tipo acuático, pues saben más o menos cómo reaccionar ante un posible problema, ¿no? Entonces, sobre todo se basa en eso, en el que ellos sepan actuar. No se trata de salvar vida en hacerse el héroe, pero sí saber las cuatro pautas básicas para poder desenvolverse en un mundillo que, hombre, para mí me parece muy fascinante, que es el socorrismo. El curso empezamos a primeros de julio, ¿vale? Ya hoy termina el curso, y ya hoy, después de haber hecho una evaluación de todos los sistemas de medios que hay en el acuático, tanto para socorrismo como fuera como dentro, pues hoy entregaremos un diploma, por lo menos, para que vean que lo han hecho bien. Pues yo, para mí ha sido una experiencia fabulosa encontrarme gente con tantas ganas de aprender, con tantas ganas de prestarse a todo lo que yo le he ido mandando, tanto las mujeres mayores como los niños. La verdad que ha sido una sensación, una experiencia gratificante en todos los medios, en todos los sentidos.